Bienvenidos a otra lección educativa de Ciencias Naturales. Es un placer acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hoy conoceremos los efectos que puede causar en una persona la adicción a diferentes sustancias y cómo puede afectar también a las personas que lo rodean. ¿Han escuchado esa palabra sustancias o uso de sustancias? ¿Saben a qué se refieren? Las sustancias son diversos compuestos, naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso, generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. Cuando se usa con las palabras uso o abuso, una sustancia generalmente se refiere a cosas como medicamentos recetados, medicamentos sin receta, drogas ilegales, entre otros. Todas estas sustancias cambian la forma en que las personas se sienten física y/o emocionalmente cuando las toman. Podemos mencionar algunas sustancias susceptibles como el alcohol, la cafeína, cannabis, tabaco, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, estimulantes, anfetaminas, cocaína y otros. Pero, ¿qué sucede cuando existe un abuso de alguna de estas sustancias antes mencionadas? El abuso de sustancias puede definirse como el uso excesivo de sustancias con el fin de experimentar resultados que alteran la mente y el estado de ánimo. El uso de estas sustancias de manera excesiva causa la activación directa del sistema de recompensa del cerebro. Esta activación es tan potente que inhibe la capacidad de enfocarnos en lo que hacemos, lo que a fin de cuentas puede resultar en alteraciones significativas en la vida cotidiana de una persona. Después de un uso prolongado, los individuos suelen desarrollar una dependencia a estas sustancias como resultado de las alteraciones químicas que ocurren en su cerebro, como resultado directo de haberlas utilizado. Estas alteraciones impiden que la persona pueda suspender el uso de las sustancias, llegando a la adicción. Los efectos a largo plazo del abuso de sustancias varían dependiendo del tipo de sustancia utilizada y de la duración y la frecuencia de su uso. Los efectos más comunes que resultan del abuso de las drogas y/o alcohol pueden incluir deterioro de la salud mental en general, desnutrición, insomnio o hipersomnia, colapso de las venas, afectaciones cognitivas irreversibles, pérdida de la memoria, contraer virus como el VIH-SIDA, ataques, estado de coma, infartos, pensamientos y comportamientos suicidas, sobredosis no intencional y llegar hasta la muerte. Muchos individuos que luchan con la dependencia a los químicos también sufren de otros problemas de salud mental. Algunos de los trastornos más comunes que suelen ocurrir conjuntamente con el abuso de sustancias pueden incluir trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de estrés postraumático, trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno de déficit de atención o hiperactividad, abuso de múltiples sustancias. No existe una causa específica que haya sido identificada como la única razón por la cual algunas personas desarrollan adicciones a las sustancias, sino que se cree que es una combinación de distintos factores de riesgo como antecedentes familiares de problemas de abuso de sustancias, antecedentes familiares y personales de enfermedades mentales, baja autoestima, poco autocontrol, bajo estatus socioeconómico, presión de los compañeros o amistades, niveles elevados de estrés, ser víctima de abandono o abuso físico, sexual y/o emocional, falta de participación de los padres, exposición a la violencia y/o al crimen, ambiente caótico en el hogar. Miremos este corto video de reflexión sobre la adicción.
La adicción a sustancias no solo daña a las personas que lo consumen, también afecta a las relaciones sociales, laborales y, por supuesto, a las familiares, desembocando situaciones poco deseables para sus miembros. Es por eso que el papel de las familias es clave en la prevención de adicciones, a través de la transmisión de valores, actitudes y comportamientos en el desarrollo de hijos e hijas, fomentando desde la infancia hábitos de salud, responsabilidad, el desarrollo de una personalidad fuerte y crítica que no dependa de ninguna adicción para desarrollarse plenamente, fomentando los factores de protección y reduciendo los riesgos, y para que adaptarse de forma sana a su entorno social. Para muchas personas que luchan contra el abuso de sustancias controladas o la adicción, reconocer que se tiene un problema es el primer paso hacia la salud y recuperación. Este paso puede tomar enorme valor y fuerza. El siguiente paso es decidir hacer un cambio. La buena noticia es que con apoyo y tratamiento, el cambio es posible. Existen muchas opciones de tratamiento para la adicción a las drogas y el alcohol, y las opciones varían de acuerdo a cuál es la mejor para cada persona. Para algunas, el tratamiento autodirigido y los grupos de autoayuda son los mejores. Para otros, terapia o rehabilitación pueden ser necesarios. Lo primordial es siempre estar informado para no caer en ninguna dependencia o adicción. Se cuidan y nos vemos en el próximo programa.